Mira, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde a una de las funciones de la célula, que es el metabolismo. Bien, en este caso podemos definir al metabolismo como el conjunto de reacciones químicas o perdón, bioquímicas que ocurren dentro de la célula. El objetivo de esas reacciones es intercambiar material y energía con su entorno, ¿ok? Para esto, pues hay dos tipos de metabolismo, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Ya, ahora, para poder en este caso, de alguna manera, ver en detalle ambos conceptos, y sobre todo, ¿no? A grandes rasgos, lo que es el metabolismo celular, ¿no? Vamos a ver un video al respecto. ¿No? Ya, para poder en este caso tener una mayor idea. Y pasamos a desagregar lo que se va a ver en el video. Vamos a ver y a entender por fin qué es el metabolismo. Muchas veces hablamos de metabolismo, que nuestro metabolismo, que el metabolismo de la persona de allá, pero realmente no entendemos a ciencia cierta qué es el metabolismo. Pues bueno, aquí lo vamos a ver muy rápido. Bueno, la palabra metabolismo significa meta, significa más allá. Y bolismo, bolo, de bolo alimenticio. Bolo alimenticio es básicamente el alimento, todo lo que nos comemos, la comida. Entonces, más allá del alimento, o sea, ¿qué pasa más allá del alimento? ¿Y qué pasa con el alimento de nuestro cuerpo? Pues se desintegra, se digiere. Entonces el metabolismo nosotros lo asociamos con la digestión de los alimentos, cómo se digieren en nuestro cuerpo. Eso para nosotros es metabolismo. Pero no nos queda tan claro todavía qué rayos es lo que pasa en nuestro cuerpo. Esa es la definición normal de metabolismo. Pero ahora una definición un poco más científica de qué es metabolismo es básicamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Eso es metabolismo en términos un poco más científicos. Pero bueno, ¿qué rayos es esto? No te preocupes, ahorita lo vamos a entender muy bien. Bueno, todos los seres vivos del planeta están hechos de células. Las plantas, los humanos, los perros, los gatos, los caballos, las ovejas, los ratones, las bacterias, las levaduras, los hongos. Todos los seres vivos estamos hechos de millones y millones de células. Así como se puede ver otra vez en mis dibujos tan feos, este es un humano y esta es una planta. Y todos estamos hechos de muchas bolitas, o sea, de millones y millones de células. Desde nuestros pies hasta nuestro estómago, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros ojos, todo está hecho de células. Y ahora, esas células necesitan de algo muy importante para poder vivir. Cada una de esas células necesita alimento. Cada una de las células de nuestro cuerpo, todas las millones de nuestras células de nuestro cuerpo, necesitan ese alimento para poder producir energía, estar vivas y que nosotros podamos existir, podamos estar ahorita hablando y viendo este video. Bueno, ¿y qué tipo de alimento necesitan esas células para poder vivir? Pues lo que comemos día con día. ¿Qué chocolates, arroz, frutas, verduras, carnes, palomitas, mantequilla? Todo tipo de alimento que nosotros comemos es el alimento que usan nuestras células para poder obtener energía y estar vivas. Estos son algunos ejemplos de los alimentos que nosotros comemos día a día, pero puede ser cualquiera, ¿no? Y son los que nuestras células de todo nuestro cuerpo necesitan para poder vivir. ¿Qué chocolates, qué carnes, palomitas, trigo, espinacas, todo ese tipo de cosas? Y pues bueno, resulta que estos alimentos, todos los alimentos que nosotros comemos día con día, están hechos de diferentes cosas. Por ejemplo, los chocolates y las frutas están hechos de carbohidratos. Las carnes están hechas de proteínas. Las palomitas, o sea, la mantequilla y todo ese tipo de cosas, pues es grasa, ¿no? Está hecha de lípidos. Y las espinacas, el trigo y muchos alimentos así están hechos de ácidos nucleicos. Todos los alimentos van a estar hechos básicamente de estas cuatro cosas. Estas son las cuatro cosas que nuestro cuerpo necesita para poder vivir, o sea que nuestras células necesitan para poder vivir. Y si se dan cuenta, estas cuatro son las famosas biomoléculas. Esto es lo que realmente nosotros comemos para poder vivir. Bueno, pues cuando nos comemos cualquiera de estos alimentos, entran
a nuestro cuerpo, o sea, a nuestra boca. Y recuerda que el objetivo es que este alimento se distribuya en todas las células de nuestro cuerpo, desde las de los pies hasta la cabeza, manos, todas las células del cuerpo, para que obtengan energía de ese alimento. Entonces, por ejemplo, en el caso del chocolate, o sea, de los carbohidratos, entran a la boca y llegan hasta el estómago. Entonces, dentro del estómago, como es muy ácido el estómago, empieza a deshacerse el chocolate en miles y miles de pedacitos chiquitos, o sea, miles y miles de carbohidratos. Pero ahora, desde el estómago no alcanzan a viajar hasta los pies. Entonces, ya que son muy chiquitas las moléculas del chocolate, o sea, los carbohidratos, se meten del estómago, se empiezan a meter al torrente sanguíneo, o sea, a nuestra sangre, que es lo que sí puede viajar a todas las partes de nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, el torrente sanguíneo, la sangre. Entonces, por ahí, esas moléculas del chocolate empiezan a viajar a todo nuestro cuerpo y llegan, ahora sí, a cada una de las células. Entonces, ya que el alimento llegó a cada una de las células a través de nuestro torrente sanguíneo, ya se encuentra el alimento, o sea, sustrato, vamos a decirle mejor sustrato, o sea, el carbohidrato, el chocolate, ya se encuentra aquí y lo que va a hacer es que va a entrar a la célula. Y una vez que entra a la célula, algo le dice a la célula: oye, acaba de entrar un alimento y es un chocolate, o sea, un carbohidrato. Hay que sacarle toda la energía posible. Entonces la célula, todas nuestras células del cuerpo tienen ADN. Y este ADN se empieza a activar y empieza a crear muchísimas enzimas, que las enzimas son proteínas. Entonces se empieza a crear muchísimas enzimas que van a atacar al chocolate, o sea, al carbohidrato. Cada enzima va a ir actuando una por una sobre el carbohidrato, lo va a ir haciendo de grande a chico y cada paso le va a ir dando energía a la célula para poder vivir. Entonces, por ejemplo, aquí el ADN crea, o sea, sintetiza 10 enzimas y esas 10 enzimas van a ir a atacar, o sea, van a ir a actuar una por una, así en orden, al alimento. Lo van a ir haciendo de grande a chico y cada paso le va a ir dando energía a la célula. Bueno, y eso es con los carbohidratos, pero esto pasa con las 4 biomoléculas, con proteínas, con lípidos y con ácidos nucleicos. Pasa lo mismo. Por ejemplo, las proteínas llegan, nos las comemos, o sea, una rica carnita, ya entra a nuestro estómago, se empieza a deshacer en moléculas bien chiquitas la carne, o sea, las proteínas, por nuestro estómago porque es muy ácido. Después entra a nuestro torrente sanguíneo, se distribuye en todas las células de nuestro cuerpo. Ya esas moléculas pequeñitas de carne, o sea, esas proteínas, ya entran a cada una de las células. De repente, dentro de las células, el ADN se da cuenta: ahora hay una proteína, crea otro tipo de enzimas, o sea, sintetiza otro tipo de enzimas, por ejemplo, ahora unas 15 o unas 20. Y esas diferentes enzimas van igual a actuar una por una sobre la proteína. Y lo mismo con los lípidos, igual nos lo comemos, pasa exactamente lo mismo. Y con los ácidos nucleicos, pasa exactamente lo mismo. Ya dentro de la célula reconoce cuál es cada una, dice: ah, ok, ahorita son lípidos. Y crea otro tipo de enzimas para ir a atacar a los lípidos e ir haciendo la molécula de lípido de grande a chica e ir sacándole energía. Y así todas las células, las millones de células de nuestro cuerpo, hacen exactamente lo mismo. Y así es como todo nuestro cuerpo funciona. Y nosotros podemos saber cómo es que cada enzima actúa así en orden, dependiendo de qué nos hayamos comido, por ejemplo, carbohidratos, ácidos grasos, lípidos. Lo podemos ver ya en una tablita, y esas son las famosas rutas metabólicas o vías metabólicas. Podemos observar cómo es que el alimento, o sea, el sustrato, cualquiera de estos, va cambiando, va haciéndose de grande a chico. Vamos viendo qué enzima va actuando, o sea, qué enzima se creó y va actuando una por una así en orden en el alimento, y vamos viendo en qué puntos se va creando energía. Y pues existen muchísimas rutas metabólicas, que glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, beta oxidación, vía de las pentosas, muchísimos, pero básicamente son como mapas para que podamos observar cómo es que las enzimas que se crean dentro de nuestras células van interactuando con el alimento que nos comemos, carbohidratos, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, cómo lo van haciendo de grande a chico y se va obteniendo energía. Esas son las rutas metabólicas que se ve en toda la materia de bioquímica. Entonces, esa es una parte del metabolismo, convertir el alimento de grande a chico para poder sacarle energía y poder vivir. Cada una de las células de nuestro cuerpo hace esto. Bueno, a esto se le llama catabolismo, o sea, catalizar
cortar los alimentos, las moléculas, o sea, el chocolate, todo eso, y al irlo cortando, catalizando, e irlo haciendo de grande a chico, se va obteniendo energía. Esto es catabolismo. Y existe una segunda parte del metabolismo. Como nosotros sabemos, nuestras células envejecen y mueren. Y se tienen que estar creando constantemente, es más, diario, se tienen que estar creando nuevas células de nuestro cuerpo. Y esas células pues se crean por mitosis y meiosis, que acá hay otros videos, ¿no? Pero al crearse esas células se requiere de muchísima energía. Ahora va al revés. De chico, de moléculas chiquitas, se van creando moléculas gigantes hasta crear a la nueva célula. Así se tienen que volver a crear carbohidratos grandes, proteínas grandes, ácidos nucleicos grandes y lípidos muy grandes. Cada uno para que juntos creen a las nuevas células y puedan volver a hacer esta función de comerse a los alimentos. Y a este proceso de crear moléculas, o sea, de chicas a grandes, se le llama anabolismo. Esas dos son las partes del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Y todo esto que les expliqué es el metabolismo. Entonces, el metabolismo básicamente es el proceso de cómo nuestras células van interactuando con el alimento que nos comemos, lo van volviendo de grande a chico por medio de enzimas para sacarles energía al alimento y poder vivir. Y parte de esa energía la usan para poder crear moléculas grandes, de chicas a grandes, o sea, el anabolismo. Esa energía la gastan para crear moléculas grandes, como por ejemplo una célula, y poder seguir sobreviviendo, poder seguir existiendo. Y así es el proceso del metabolismo de cualquier ser vivo, de nosotros, de las plantas, de los animales, de las bacterias, de cualquier ser vivo. Pasa lo mismo. Esto es metabolismo. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado. Ya sabes, si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbamelo. Voy a tratar de contestar lo más que pueda. Igual ya saben, aquí está mi cuenta de Instagram, de Facebook y de Twitter, por si quieren seguirme. Suscríbanse, por favor, y no dejen de ver más videos. ¿Qué onda, amigos? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, el autor y el expositor nos habla en alguna manera, en resumen, de lo que es tanto el anabolismo como el catabolismo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Podemos definirlo de una manera más, yendo más a la científica. El anabolismo es toda reacción bioquímica en la cual las moléculas sencillas se combinan para formar, en este caso, moléculas complejas. En una de las anotaciones que indicó el expositor, ¿no? En el anabolismo se gasta energía para esa construcción. Es como que tú vas a construir una casa, donde construyes la pared, construyes el techo. Casas, gastas tiempo hombre, trabajas, gastas material, ¿no? Dinero. Entonces, igual, para una en este caso, la construcción de moléculas complejas, vas a tener que gastar energía. ¿Ok? En este proceso, dice, se forman los enlaces químicos en los cuales se almacena la energía. Por tal motivo, el anabolismo es una reacción endergónica, se le llama. Ejemplos de este proceso son la fotosíntesis, la glucogenólisis, entre otras. Tenemos el catabolismo. El catabolismo son, en este caso, reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas complejas se desdoblan en moléculas más sencillas, ¿ya? Con la liberación de energía. Por tal motivo, el catabolismo se le denomina una reacción exergónica. Ejemplos de este procedimiento son la respiración celular, la glucogenólisis, la glucólisis, entre otras, ¿no? Como decía también el expositor, lo que hace es, en ese caso, los alimentos los sintetiza de tal manera que solamente, ¿qué obtiene del alimento? La energía, por eso obtiene energía, gana energía. ¿De dónde? Del alimento, de ahí donde gana la energía, ¿correcto? ¿Qué es el adenosín trifosfato o llamado ATP? Ya, dice, se le llama la moneda energética de la célula. Porque es la fuente de energía, o sea, toda energía que obtiene la célula se convierte en adenosín trifosfato, ¿ok? Es la fuente de energía inmediata para el trabajo celular.
El ATP se forma de una adenina, una ribosa y tres fosfatos, ¿ok? Ya, ahora vamos un poquito a hablar de lo que es la fotosíntesis, no olvidando de que la fotosíntesis en este caso es un procedimiento anabólico, ¿ok? ¿Por qué es importante? Es el gran evento biológico, cuya importancia radica en los siguientes criterios. Es una gran fuente de oxígeno molecular, ¿ya? El oxígeno es un gas vital para los organismos aeróbicos. Además, forma la capa de ozono. Transforma la energía luminosa en energía química. Cuando hablamos de energía luminosa, es la energía que se obtiene del sol, ¿no? Esta energía química se almacena fundamentalmente en los enlaces químicos de la glucosa. Produce, dice, los alimentos almidón para los organismos autótrofos y heterótrofos. Debido a esto, los vegetales se consideran la base de la cadena alimenticia. Podemos definir a la fotosíntesis como un proceso anabólico de tipo energónico, de lo que les hablaba en un inicio. Este proceso es realizado por organismos autótrofos a nivel del cloroplasto, o sea, en este caso células vegetales, o estructuras equivalentes, ¿no? Las algas unicelulares, bacterias y las cianobacterias. En este caso, la fórmula es 6 átomos de anhídrido carbónico, 6 átomos de agua. En este caso, ¿no? Rinde toda esta fórmula de la fotosíntesis. Ya, los elementos que vienen en la fotosíntesis, la luz, ¿no? Es la radiación electromagnética constituida por un haz de fotones, cuantos más que se utilizan en la fotosíntesis. La luz visible es radiación electromagnética de longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, que es una parte pequeña del espectro electromagnético. El color de la luz depende de la longitud de onda y la luz blanca contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. ¿Okay? Los pigmentos. Durante el proceso fotosintético participan tres tipos de pigmentos. Tenemos las clorofilas, los carotenoides y las ficobilinas, siendo su función proporcionar el sistema adecuado para la absorción de energía del sol, de energía luminosa. Ya tenemos las clorofilas, son los pigmentos verdes más importantes que absorben la luz en las membranas de los tilacoides, que son las plantas superiores. Estas están formadas por un núcleo porfinírico que contiene magnesio y una cola hidrocarbonada llamada fitol. Existen clorofila A y clorofila B. Las clorofilas se encuentran en los fotosistemas 1 y 2 presentes en las membranas tilacoides de las granas de cloroplastos. Pigmentos accesorios. Son pigmentos que absorben la luz de las longitudes de onda, a las que la clorofila no es suficiente. Ah, ojo, soy Completando. escorpio, dame eso cuando termine me dices, ¿Qué dices? ¿Ya? recarga, cuando mando. Estamos en clase, por favor, ¿eh? Ya, oh, punta copiada. Oh, silencio. A ver, por favor, cuando estemos en clase y no haga preguntas, debe mantener su micro apagado. ¿Ya? Así no evitamos interferencias de la casa, porque eso es inevitable de que va a haber interferencias en casa. Y entonces apagamos el micro y no se escucha lo alrededor. Cuando yo hago las preguntas, ¿no? De la clase, ahí pues se prenderá el micro y se podrá contestar, ¿ya? Entonces, para evitar alguna interferencia. Les decía, en este caso, les hablaba de los pigmentos accesorios. Son pigmentos que absorben la luz, dice, de longitudes de onda, a las que la clorofila no es suficiente. O sea,
complementan el trabajo de la clorofila, ¿correcto? Además, dice, ceden la energía luminosa que absorbieron y son los carotenoides, que son los pigmentos accesorios más importantes, siendo el B-caroteno el más frecuente. Es un compuesto isoprenoide de color naranja. También es carotenoide la xantofila, de color amarillo y poco frecuente. Las ficobilinas, su distribución es más limitada, encontrándose en algas rojas, la ficoeritrina, algas pardas, fucoxantina y las cianobacterias, ¿no? La ficocianina. También que interviene en este proceso el agua, ¿no? La absorción de agua sirve para proporcionar agentes reductores que reaccionen para la asimilación del anhídrido carbónico y para producir oxígeno molecular. ¿A dónde va eso? A la atmósfera. Las enzimas son las proteínas biocatalizadoras que aceleran las reacciones químicas de la fotosíntesis. El anhídrido carbónico, ya necesario para la síntesis de compuestos orgánicos como la glucosa, interviene en la fotosíntesis y proviene de muchas fuentes, siendo la principal de organismos heterófilos. Fases, dice, la fotosíntesis en las bacterias ocurre en el mesosoma, en cianobacterias, en láminas fotosintéticas y vegetales en los cloroplastos. Comprenden de dos fases, la luminosa y la oscura. La fase luminosa o sintética, llamada reacción de Hill, es la primera fase donde las clorofilas absorben energía luminosa, iniciando las reacciones que son muy rápidas. Ocurre en la membrana tilacoide de las granas del cloroplasto. Y eso ocurre en cuatro etapas. El fotosistema 2, que es donde se genera el ATP, el adenosín fosfato. Por motivos históricos, los fotosistemas están numerados hacia atrás. El fotosistema 2 capta longitudes de onda de 680 nanómetros y por ello se le llama P680. Presenta clorofila A más, clorofila B menos y B caroteno. Además, manganeso. El fotosistema 1 genera el NADPH, mientras que la luz también ha estado incidiendo en el complejo reactor de luz del fotosistema 1. Capta, en ese caso, longitudes de onda de 700 nanómetros, por lo que se llama P700. Al ser excitado el fotosistema 1 por acción de la luz, el P700 dispara electrones a un nivel de energía más alto. Estos son captados por un aceptor de electrones, la sustancia Z, la que los transfiere al complejo ferredoxina, proteínas transportadoras de electrones, que tiene hierro y azufre. El vacío electrónico queda en el fotosistema 1, es llenado de electrones o por los electrones del fotosistema 2, que al ser excitado dispara sus electrones a un nivel más alto de energía también. Estos son captados por la sustancia Q y enviados al fotosistema 1. A través de una cadena de transportadores de electrones, la plastoquinona, el citrosomo B, el citrosomo F y la plastocianina. La fotólisis del agua, es absorbida, okay, por la raíz de la planta, llega hasta los cloroplastos, donde por acción de la luz, esta se rompe en fotólisis y libera electrones, protones y oxígeno. Los electrones van a llenar el hueco electrónico que quedó en el fotosistema 2 y los protones se transfieren al NADP. El oxígeno se libera a la atmósfera. Por eso que la fotosíntesis es muy importante para nosotros, porque nos da el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Por eso es importante plantar árboles en esta ciudad que es más de cemento. Porque sin árboles
tenemos menos oxígeno. Más contaminación, más autos, nos da menos posibilidades de respirar un oxígeno puro. Y en los veranos, en los últimos veranos, normalmente, ¿qué sucede? Que tenemos un clima extremadamente caluroso. Mientras que los árboles, si están, si se empieza a, en ese caso, a sembrar árboles, hace que el clima sea más favorable y menos y más soportable. Eso es lo que era hace unos años, unos 10 o 15 años. Ahora, el verano, acá en por lo menos en Lima, hablando de Lima, el sol prácticamente te está quemando la piel. Pero bueno, la fosforilación es la síntesis, la degradación de la adenosina trifosfato a partir del ADP y el PI, o sea, fosfato inorgánico. Esto se da por la acumulación de protones en el espacio intrahelicoidal, generando una diferencia de concentración y carga entre el tilacoide y el estrón. Como consecuencia de este procedimiento, los protones salen por la ATP sintetasa. Mientras esto ocurre, el ADP, o sea, el adenosín difosfato, porque tiene dos fosfatos, se une al PI, o sea, al fósforo, para formar el ATP, o sea, el adenosín trifosfato. O sea, ese PI le da, en este caso, el fosfato que falta para que sea un adenosín trifosfato, dentro esto de la ATP sintetasa. Okay. Luego viene la fotorreducción del NADP. Esas moléculas oxidadas ya presentes en el estroma del cloroplasto reciben electrones del complejo ferredoxina asociándose con protones del agua para luego quedar, en este caso, un NaPH2 reducido. En la fase oscura o quimiosintética, llamada también reacción de Blackman, en esta segunda fase donde se utiliza el NADP, PH2 y el ATP producidos en la fase luminosa ocurren en el estroma del cloroplasto y comprende reacciones conocidas como el ciclo de Calvin, donde se asimila el anhídrido carbónico y se forma base de los nutrientes. El 3-fosogliceraldehído ocurre en 4 etapas. Activación de la ribulosa 5-fosfato, recibe la transferencia de un fosfato a partir del adenosín trifosfato, para convertirse en ribulosa difosfato. Fijación del anhídrido carbónico, es un proceso llamado también carboxilación. La ribulosa difosfato reacciona con el anhídrido carbónico, o sea, cataliza la ribulosa difosfato carboxilasa, formándose un azúcar inestable de 6 carbonos, que se rompe por acción del agua. Se forman 2 triosas, o sea, de 3 carbonos, denominado fosfoglicerato, también llamado ácido fosfoglicérico, denominado PGA. En la reducción, las moléculas de fosfoglicerato son transformadas hasta fosfogliceraleído. El proceso incorpora el NADPH2 provenientes de la fase luminosa. La regeneración y obtención de glucosa, luego de, en este caso, de estos 6 átomos de anhídrido carbónico fijados por 6 moléculas de ribulosa, se forman 12 fosfogliceroaldehído, ¿no? Estas dos PGAL se transforman hasta glucosa. Los otros 10, ¿no?, reaccionan entre sí, generándose 6 moléculas de ribulosa. En este proceso se va perdiendo el A. Correcto. Entonces, este procedimiento en general, o sea, se ha analizado un procedimiento que es el anabólico, que es el de la fotosíntesis, ¿no? O sea, nos explica cómo es que en este caso, obteniendo la energía luminosa y en este caso el agua se puede transformar en energía química y también en este caso a nosotros damos la posibilidad de obtener el oxígeno. Bien. Lo que vamos a hacer en este caso
Ustedes me van a hacer un reporte sobre otro proceso. Vamos a hacer el proceso de la glucólisis, ¿ya? Escribí un reporte sobre la, lo voy a poner en altas, glucólisis, ¿ya? La glucólisis, en este caso, es un proceso catabólico, ¿ok? Entonces, el reporte que me tienen que hacer es sobre toda la información, por favor, no quiero reportes de dos párrafos, ¿ah? Tienen 40 minutos, por lo menos mínimo, ya dije, es una cara. Ya, y toda la información respecto a la glucólisis. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Ya, y se entrega, bueno, como siempre, hasta las 3 de la tarde que nos toca nuevamente para la sesión de comunicación. ¿Correcto? Entonces, esa es la tarea para desarrollar en la hora, en esta hora que viene. ¿Ok? Esto ha quedado claro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No hay ninguna duda con respecto a la tarea? No. Ok. Listo. Entonces, quedamos aquí. La tarea es reporte sobre la glucólisis, entrega hasta las 3 de la tarde. ¿Correcto? Muy bien, entonces nos vemos chicos hasta la siguiente hora, 3 de la tarde, para continuar con comunicación.